Kaixo, egunon guztioi, bilazkaren hona horbiltu zareten guztioi. Duela hilabete batzuk, hasiera eman genion aldaketa euria ekimenari, eta bueno, behintzat argi dago, hilabete hauetan, ekimenaren bigarren partea euriaren abintzat lortu dugula. Baina, zaudete lasai, zuekin batera eta gaurko bezalako ekitaliakin aldaketaren ere lortuko dugu. Buenos días, bienvenidos. Esta semana hemos visto cómo Barcelona y Catalán han protagonizado una lucha interna en UPN, pero no podemos dejar que esto nos nuble el camino. Gane uno u otro, los dos definen el mismo modelo. El de los recortes, el de la corrupción, el que da la espalda a la ciudadanía y a las mayorías parlamentarias. Esa es la Navarra de UPN y PSN. Han estado gestionando durante años este modelo, y este modelo es el que pide la sociedad que se cambie. Nafarroaren etorkizuneko aldaketa euria egiten ari gara hemen batu barenok, eta hori da intzuzen ere nahi duguna, aldaketa sakon bat. Pertsona oinarri duen eredu bat nahi dugu, zerbitzu publikoak lehenetziko dituena, aberastasuna banatuko duena, herritarren parte hartzea bultzatuko duena eta eskubide oro errespetatuko duena. Italiari hasiera eman aurretik, zuzendu nahi gara Nafarroan, pobrezian eta langabazian dauden 45.000 pertsonei. Errespetu osoz, entzuzen ere, Nafarroan dagoen eredu eskuindarra gehien jasaten duten 45.000 pertsona horiei. Egoera horren atzean dagoen arazo estrukturaren aurka egiteko bere konpromisoa berresten du EH Bildu, sustraietatik hasita. Ez dugu onartuko berriz beste Goñirik, beste Sanzik, beste Barcinarik, beste Delburgorik, eta urte luzez nafar guztien baliabideak zagutzen egitako beste donor ere. Desde que el 17 de noviembre comenzásemos esta singular andadura, hemos contrastado con multitud de agentes, asociaciones juveniles, asociaciones de jubilados y jubiladas, de comercio, de consumo, asociaciones benéficas, culturales y deportivas, asociaciones científicas, de protección del medio ambiente, fundaciones, clubes y asociaciones recreativas, sindicatos. Son más de 400 a las agentes a los que nos hemos dirigido para hacerles partícipes de este proceso. Herritar guztiekin irekin nahi ditu bordea komunikaziorako bideak, iesbiderik gabe, euren iritzia, zuen iritzia, zuzenean ezagutu alizateko. Politika egiteko modu berri bat dagoela sinisten dugulako, zeinetan gutariko bakoitza subjektu aktibo den erabakiak hartzeko orduan. Egin dugun ibilbide honetan, batez ere, bi iritzi edo bi egiaztapen betetzen direla ikusi dugu. Lehena, Nafarroa larrialdi egoeran dagoela. Navarra está en situación de emergencia social, económica e institucional. Es el fracaso de un modelo dirigido a satisfacer los intereses de unos pocos sin preocuparse por las necesidades reales de la ciudadanía, en el que la corrupción ha sido compañera de viaje de todos y cada uno de los grandes personajes de estos últimos años. Bigarrena, modu berean ondorioztatu dugu badela gizarteko sektor ugarik partekatzen duen nahia, erabateko aldaketarena, eta Nafarroan badagoela indarra eta gaina aldaketa hori lortzeko. Con igual rotundidad hemos constatado que existe una voluntad de cambio radical compartida por amplios sectores. Hoy queremos hacer especial hincapié en un mensaje multicolor, el que nos han trasladado todos aquellos colectivos y multitud de personas de manera transversal y a lo largo de toda la geografía navarra, ante problemas estructurales, cambios de calado. Frente a los mensajes y actitudes de aquellos que pretenden pequeños ajustes pero que nada cambie, hoy, con la solemnidad que merece, queremos trasladar a la ciudadanía navarra que aquí existe suficiente fuerza, gente y sobre todo ideas para abordar un cambio profundo, un cambio de base. Política egiteko beste modu bat egon badago. Jardunaldi hauek edo eta milaka pertsonek egunero modu eskuzabalean abian jartzen dituzten ekimen ugariak dira esandakoaren isla. Instituzionalizatutako ustelkeriaren aurrean erabateko gardentasuna. Gutxi batzuek dena erabakitzen duten eredu itxi baten aurrean partaidetza eta herritarren indar hartzea. Krisian dagoen eredu baten aurrean datozen belaunaldientzat etorkizun duin bat bermatuko duen eredu berria. Gure azterketan nabarmendu bezala, pertsonak lehentasun izango dituen gizarte baten alde egiten dugu, kultura bultzatuko duena eta askatasunen bermatzailea izango dena. Finalizamos una fase, la elaboración de un diagnóstico compartido e iniciamos una nueva fase de este proceso. Se trata de proponer, de elaborar e implementar soluciones
otras políticas y herramientas para hacer frente a esta situación de emergencia. Lehen fasean bezala, Nafarroko gizartearekin eta hainbat eragilerekin esperientzia partekatuz formulatu eta eraiki beharko dira irtenbidea. Nafarroako gizarteak proposatu eta gidatuko ditu konponbide horien, bera baita aldaketaren prozesuaren helburua. El modelo que entre todas y todos podemos construir tiene una ventaja con mayúsculas. Es un modelo que tendrá resultados concretos. Es el modelo de las soluciones y oiréis que banqueros, políticos del sistema, columnistas, tertulianos y expertos de toda índole dirán que no es viable. Y por eso sabréis que lo es, que es necesario. Y cuando veáis que nos critican, sabed que es porque estamos en el camino que acabará con sus privilegios. Y es en el desarrollo de ese modelo en el que vamos a invertir nuestro tiempo y esfuerzo durante los siguientes meses. Jardunaldi hauek amaitzerakoan eta lanerako material guztia bildutakoan, EH Bilduk ibilbide hasiko du sektore aurrerakoi ezkertiar eta abertzale guztien eskutik. Nafarroako etorkizuneko eredua ardatz. Hay otra manera de hacer política. Hay otras soluciones ante la situación de emergencia que vive Navarra. Nosotros lo tenemos claro. El cambio social y político en Navarra debe partir de la base, de la ciudadanía. Horregatik, gaurko jardunaldien metodologia lantaldeetan oinarritzen da. Hori da Bilduk azpimarratu nahi duen balioa, herritarrekin batera aldaketa eraikitzarena. Hagatik, ez dugu gaur hemen ekitaldi handimandirik egingo, baina Nafarroako egoerarekin oso ondo datorren abesti bat abestea ekimen simboliko eta politari izatekeela pentsatu dugu. No vamos a extendernos mucho más en este acto, pero hemos pensado que antes de nada sería un acto simbólico muy valioso cantar entre todos la versión en euskera y aquella canción que Luis Jack compuso en plena dictadura de Franco y que es un llamamiento a la unidad de acción para liberarse de la ataduras, para conseguir la libertad. Verás, ardes algún, la estaca bestial en letra o un baite de gustio de ocasiona. Primeran irudikatzen duelako Nafarroa ustelori eta primeran irudikatzen duelako inoiz baino gertuago gaudela eredu horrekin amaitzeko eta Nafarroa berri bat zertzeko.